profesores docentes y todos los presentes, el día de hoy, mis compañeros de aula y quienes hablan, interpretaremos mediante la dramatización una hermosa obra titulada Agua, que su dicho autor es José María Arguedas Altamirano, un poeta y literato peruano. ¡Adiós, mujer! ¡Mamá Juana! ¡Deme un cañazo bien servido! ¡Tome, don Braulio! ¡Córdeme dos más mejor! ¡Gracias, don Braulio! ¡Gracias para usted, se ha dicho! Esta es una más de la borrachera de don Braulio. ¡Don Braulio! ¡Dámenos caso, mi padre! ¡Sírvase, mi amigo! ¿Cómo va con la cosecha? ¡Buena papa, buen maíz! ¡Vita pa' ti, vita pa' mí! ¡Sí, para que nuestra amistad no se rompa! ¡Primero con nuestra amistad! ¡Oh, don Inocencio! ¡Don Inocencio! ¡Domingas! ¡Sírvase, mi amigo! ¿Cómo le va con sus mujeres? ¡La mía no vale nada! ¡Es una porquería! Y la tuya, siquiera tú me emborracho. Me dicen qué hora, qué hora. Si yo fuera ustedes, yo le vendría fuerte a esta mujer. Sí, es un mano dura. ¡Vámonos de acá ya! Y así se la pasaron los tres, tomando y cantando. Cerro Grande y fuera. Y algunos pobladores indios. Para la repartición de agua. Yo no sé nada, está durmiendo borracho. Toda la vida se la pasa borracho. Ustedes los indios solo vienen a vacilar así al váyase nomás. ¡Volveremos! Creo que regatas de los indios que están buscando. Don Braulio llega abusivamente, insultando y carcajeando al pueblo, que están reunidos hombres y mujeres. ¡Carajo! ¿Para qué quieren estos indios? Ustedes, los indios, no se merecen agua. ¡Entiendo, pero nosotros también! ¡Cállese! El agua es solamente para mis terrenos. Dispara al aire, la gente se asusta y coge uno de los comuneros sin razón. ¡A este comunero! ¡Llévenselo! ¡No me lleven a hablar de hecho nada! ¡Que serán de mis hijos! ¡A mí no me importan tus hijos! ¡Llévenselo! ¡No me lleven! ¡No me lleven! ¡No me lleven! ¡Pantacha! ¡Aún es temprano! ¡La gente no ha llegado! ¡Los pobladores! Vacío. La plaza está solitaria. San Juan se está muriendo. Nuestra plaza es peor que Puna. Pero mejor, toca tu corneta. ¡Mentira! ¡Eso no es gente! En Lucana hay más gente que hormigas. Entran los escoleros, Vitucho, José, Penarco, Joilán, Diosfades y Jacinto. ¡Pantacha! ¡Ahí llegan los escoleros! ¡Queridos escoleros! ¿Cómo han amanecido todos? ¡Bien! Buenos días, Pantacha y Ernesto. ¡Agua, niño Ernesto! ¡Quiero agua! ¡No hay pues agua, Bernardo! ¡San Juan se va a morir! ¡Pobre! ¡Perderán el blanco de ventanilla! ¡San Juan! ¡Antes era rico con sus minas de plata! ¡Mentira! ¡Ahora todo el mes es de don Braulio! ¡El agua! ¡Es para todos! ¡Hay que revelarlo! ¡Sí! Pantacha toca la corneta, la sonada llega, pronto bailan tigres y comuneros. ¡Subiese traguito nomás! ¡Sí, Pantacha! ¡Subiera nomás! ¡Pero mejor! ¡Pampa! ¡San Juan Puna! Están haciendo rabieta y tacha a Dios con el baile. Guachagre tan seca no hay baile. Más hay que rogar a otro patrón San Juan para que nos mande lluvia. ¿Acaso tienen? ¡Siéntense! Todos se sienten. de cuchara dombrica. Bueno, pues claro, ustedes no tienen agua en sus casas. Por eso andan fiesta, fiesta, baile, baile. ¿Qué dices, Taita? Rajonero, ve donde don Córdoba y pide rejón y mata a su chanchito mostrero. Ya chanchito de principal, mata nomás. ¿Ya qué? Chanchito de principal nomás. Orina en la calle, hasta en la puerta de la iglesia. Eso tiene que importar, tú eres un simple sencillo por el corren de miedo. En la plaza quedan Pantacha y el niño Ernesto.